Móvil Super, larga vida para tu motor, presenta. Disfruta tu camino y viaja seguro con Fram y Autolite. Presenta. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Auto Estéreo. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre el calor, el aire acondicionado, los mitos alrededor de él y la forma de usarlo. Iniciamos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Auto Estéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo. Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre. También me da gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Sergio. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Con calor o sin calor? Con mucho calor, ¿tú? Bueno, ahorita no, pero sí. Oye, en la mañana salí a las 8 de la mañana de la casa. Tuve que encender el aire acondicionado en lo más bajito, pero ya era, necesario, lo suficiente, ajá, sí. para no ir incómodo. Sí. Fíjate que muchísima gente considera el aire acondicionado un lujo, pero realmente no lo es, y está probado que no lo es de hace mucho tiempo. Yo repito con mucha frecuencia que Mercedes-Benz no tenía aire acondicionado en todos sus coches hasta 1998. Y en ese entonces la marca alemana decidió poner el aire para otorgar más seguridad a sus ocupantes en general. Porque se hizo un estudio en el que se demostraba que la temperatura, la incomodidad generada por el calor excesivo, aunque no lo crean, en Alemania también hay calor excesivo, obviamente menos fuerte que el de aquí, pero más húmedo y con una duración también un poquito menor. Entonces ellos descubrieron que el calor influenciaba de una manera muy importante en el humor, en el estado de ánimo del piloto. Y eso producía muchos accidentes. Entonces, como ellos sentían que era una marca premium, que no podían darse el lujo de no ofrecer un nivel de seguridad el máximo posible, decidieron que todos sus coches tenían aire acondicionado. Y listo. Desafortunadamente, Alonso, amigos, muchísima gente piensa cosas equivocadas de los sistemas de aire acondicionado. El primero es, hace daño a la salud. Sí, está satanizado. Sí, hace daño a la salud. Sobre todo, hace daño a la salud de los niños. Eso es muy común que se piense. Y ahí van los papás y las mamás sudando, la gota gorda, literal. Y arriesgando la vida de los niños, exacto, por su mal humor. Exacto. Porque aparte los envuelven como tamal, con 20 cobijas, ¿no? Y a las 3 de la tarde, ¿no? Exactamente. Y les hace más daño el golpe de calor que el aire acondicionado. Lo que sí hace daño es los cambios bruscos de temperatura. Si tú pones el aire acondicionado de tu coche a lo más frío posible, la mayor temperatura posible, para que quede congelado adentro y sales, o sea, eso sí hace daño. Claro. O cuando alguien entra a tu coche y está tu coche congelado porque el aire está todo, eso sí hace daño. El aire acondicionado, la intención no es congelar el ambiente, sino transformarlo en un espacio de temperatura agradable. Y eso es una parte, Alonso, que la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, lo tienen como o congelado o caliente. Sí, y es como si tú vas a un hotel y estás dentro de tu habitación con aire acondicionado a lo máximo posible, estás en la playa, sales y afuera está a todo lo que da, también te vas a enfermar. Y no te enfermas porque prendiste el aire, o sea, bueno, no te enfermas porque prendiste el aire acondicionado a tu cuarto y automáticamente te enfermas, no, sino porque dentro parecía refrigerador de supermercado y sales y estás a 40 grados. Así y humedad y todo, pues, obviamente tu cuerpo reacciona. Sí, así es, pero entonces
hay que entender, no hace mucho también hablaba con un amigo con hijos chiquitos y que su pediatra fue el primer consejo sensato en ese aspecto que he escuchado que da algún pediatra, que decía, usa el aire acondicionado con sus hijos, nomás úselo a 24 grados. Sí. O sea, entiendo, si tu coche está estacionado bajo el sol y es oscuro y va a tener, como el auto que traigo ahora, va a tener obviamente una temperatura muy elevada, si tienes que primero... O sea, la forma correcta de bajar la temperatura de un coche es bajas los cristales, circulas algunas cuadras con los cristales abajo y para que salga el aire caliente que está adentro y mejore un poco. Ya la temperatura se baja un poquito. Ahí ya cierras la ventana y pones el aire. Y sí puedes poner a la temperatura más baja hasta que empieza el aire adentro a adquirir la temperatura adecuada. Ya... lo ajustas a entre 22 y 24 grados, de preferencia. Nosotros si traes niños o hay alguien enfermo, o trae gripa o algo, 24, estás muy bien. Y listo. Ahora, sí, los que traen a 17 y eso, pues, eso sí está más complicado. Y el otro gran mito es el del consumo de combustible. Ah, sobre todo los choferes de Uber, ¿no? Con mucha frecuencia, pides ahora un Uber... y todos traen, pobres, el cristal abajo porque o ellos tienen que pagar la gasolina o los dueños de los coches que tienen que pagar la gasolina. ¡No, bájenle! ¿Hay una diferencia de consumo? Sí, pero es tan pequeña. Así es. Es tan imperceptible que y precisamente platicaba que ayer me tocó tomar un Uber. Y no nada más ayer, la semana, el fin de semana me tocó tomar varios. Oye, ¿puedes prender el aire? Ah, sí, claro, porque... pero es como una así clara, así como de... ah, ya me pidió que prenda el aire, no le puedo decir que no, porque... bla, 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 ¿no? Entonces, lo prenden y es como hasta regañadientes. Oye, o sea, es hasta por ti, ¿no? O sea, porque la persona que me tocó ayer hasta iba sudando, ¿no? Y dices, por ahorrarte... ¿cuánto te podrás ahorrar en un tanque? O sea, ¿cuál será la diferencia de un tanque de gasolina... con el aire prendido y el aire apagado? Híjole, debe ser muy, muy pequeña. Y mientras más potente o más turbo sea un coche, menor. Así es. No creo que llegue a 3%. Y yo estaría dispuesto a pagar... 20%. Sí, yo también. Por ir cómodo. Pero entiendo que hay gente que no. Y entiendo que si es un negocio, 20% puede ser mucho. Lo entiendo. Sí. Pero francamente, 2, 3%. Ahora... de verdad dices, ok, son 2, 3% de ahorro en gasolina. ¿Compensa el riesgo? Porque son dos riesgos ahí. Si en Alemania el riesgo es solo el mal humor del conductor debido al choque térmico, a conducir en tráfico pesado, que ya no es una actividad muy placentera, que digamos. Aunado a eso el calor... allá la única seguridad que se toma en cuenta es esa, es el bueno o mal humor. Pero aquí también tienes los asaltos. Aquí tienes los que están en los semáforos viendo si estás parado mirando a tu celular, que es lo más probable. Así es. Para robarte, etc. Y traer los cristales arriba previene por lo menos ese tipo de situaciones. Entonces, ¿de verdad vale la pena? No sé, 2, 3, 1%. Realmente no tengo el número. Pero no lo tenemos tan a la mente porque aparte ni siquiera es tan significativo. No es nada significativo, pero bueno. Vamos a un corte. Nuestros números 3122-4200, 3122-4266. Y también tenemos el número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes, que es 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Voces e Ideas, Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Estamos hablando sobre el calor y el aire acondicionado. Y el hecho de que mucha gente no lo usa, uno por un ahorro malentendido,
porque realmente es insignificante la diferencia, lo que hace con que el coche gaste más con el aire que sin el aire. Sí gasta más, pero es tan poquito más que es insignificante. Y el tema de la seguridad, de los cristales cerrados, del que tú te sientas más a gusto y menos estresado al volante, compensa con creces ese tipo de ahorro. Además, es un ahorro que, déjeme decirles, es un ahorro en ciudad y hasta 60 kilómetros por hora. Uh-huh. Si vas con los cristales abajo, ahorras más que con el aire acondicionado. Pero si ya rebasas los 60, 70 kilómetros por hora, traer los cristales abajo te hace gastar más gasolina que usar el aire acondicionado. Sí. Porque el aire se mete y frena el coche uh-huh. por el cristal trasero. Uh-huh. El freno aerodinámico producido por las ventanas abiertas implica que el auto tiene que hacer un esfuerzo mayor uh-huh. para seguir circulando a esas velocidades que el que hace para mantener el aire acondicionado funcionando. Sí. Entonces, en algunos casos, insisto, es hasta más económico usar el aire acondicionado que no usar. Y ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, en años anteriores, los choferes de taxi, por ejemplo, del aeropuerto, uh-huh. que con mucha frecuencia circulan por carretera Chapala, Lázaro Cárdenas y Periférico, son vías que con mucha frecuencia son vías rápidas, ¿sí? ¿Sí? Cuando se atasca, se atasca, pero son vías rápidas la mayor parte del día, ¿sí? Fuera de horas pico, y van a velocidades mayores a esa, y por no conocer el tema, prefieren no usar el aire acondicionado pensando que con eso están ahorrando. Y es al revés. Aparte yo sí sigo pensando, a ver, finalmente si tú tienes para tener tu coche nuevo, no nuevo, lo que sea, pero lo tienes porque lo necesitas, porque te da un servicio, porque quieres, etcétera. O sea, el costo no es tan significante como para decir, no es que va a significar que no voy a poder ir al cine el fin de semana. No, o sea, es tan insignificante y es tan importante la comodidad, la seguridad por el manejo, la seguridad porque no trae los vidrios abajo, que es un costo, si tú quieres, que yo creo que la mayoría de nosotros estamos dispuestos a pagar o estaríamos dispuestos a pagar si supiéramos realmente que es tan insignificante, que no te causa una merma importante en lo que traigas tú en la bolsa ese día. Uh-huh. O sea, no creo que vale la pena ese gasto extra, por así decirlo, por todo ese tema, que por lo que te ahorras realmente. Y también, si te toca un atascón en Lázaro Cárdenas, uh-huh. imagínate a esta hora, y por ahorrarte, yo creo que casi literal, 3 pesos en tu trayecto, uh-huh. vas sufriendo con los vidrios abajo, sudando, incómodo, expuesto a que pase alguien en una moto y te quiera robar tu teléfono, que los gases de los camiones, el olor de la alcantarilla, o sea, todo ese tipo de cosas que sufrimos en las calles de Guadalajara por ahorrarte 5 pesos en tu trayecto. Uh-huh. Sí, a lo mucho, yo creo que no llega ni a eso. Sí, o sea, es tan ridículo Sí, yo creo que no llega ni a 5 pesos. O sea, si vas, ponle de aquí al aeropuerto y no vas rápido, o sea, fueras a vuelta de rueda, traer o no el aire acondicionado, la diferencia debe ser de menos de 3 pesos, 2 pesos. Exacto. Y vale la pena. Ajá, o sea, y vas sufriendo, no. Vas sudando, vas sufriendo, vas oliendo todo lo que está a tu alrededor. Uh-huh. Qué incómodo. Así es, ¿no? Pero bueno, otro tema, mucha gente dice, oye, hay que apagar el aire acondicionado antes de apagar el coche, luego volver a prender. Sí, ese uh-huh. es el procedimiento, digamos, correcto. Pero si no lo haces, no pasa nada, ¿eh? Uh-huh. Si apagas el coche y mantienes el aire ahí prendido, no pasa nada. Los sistemas hoy ya se protegen sí. solitos. Y no desconozco, o más bien no he escuchado casos de ay, que se dañó por eso. Creo que lo peor que puede pasar es que si lo dejas apagado, si lo dejas con el aire acondicionado frío, apagas el coche y el día siguiente te despiertas y por algo hace frío en la mañana, en cuanto prendas el coche salga el aire frío y lo tengas que apagar. O sea, uh-huh. creo que es lo peor que puede pasar, ¿no? Uh-huh. Que digas, ay, lo dejé prendido, déjalo apago porque ya me dio el aire frío. Sí. En fin, los invitamos a usar el aire acondicionado, de verdad. Es un tema de seguridad.
sentirse bien es un tema de seguridad. No estar nervioso, no estar irritado es un tema de seguridad. Entonces, úsenlo, ¿no? Incómodo, que vas así... Claro, por supuesto. Sí, eso, o sea... Por eso creo que el camión, el transporte público, todos deberían tener aire acondicionado, porque pobres, o sea, los taxistas deberían estar obligados a usar aire acondicionado, o sea, pobres, tienen que estar dentro de un invernadero todo el día, además de vivir los problemas de tráfico, de la mala educación de todos nosotros y eso, y sufrir con la temperatura, en esta época del año aún peor. Yo uso el aire incluso en el invierno, pero, en fin, es un llamado. ¿Vamos con preguntas? Sí, vamos con preguntas. Buenas tardes, muy buen programa, muchas gracias. Recomendamos un Mini Cooper S y cómo describirían el manejo del MX-5. Estoy entre esos dos, gracias. Mira, por manejo sí, el Mini Cooper va a ser más rápido que el MX-5. Pero necesitas más velocidad en el Mini para sentir esa emoción de desplazarse que lo que sientes en el MX-5. Para divertirte, por así decirlo. Entonces, sí te la vas a pasar, sí te vas a reír y a sonreír más en el MX-5 que en el Mini, en la mayoría de los casos. Y vas a tener un coche que no va a pasar desapercibido. O sea, en el MX-5 encuentras exclusividad, encuentras... otro tipo de diversión, desde que lo prendes. Mini también, pero yo creo que más el MX-5. Sí. Gabriela González, ¿el aire acondicionado cada cuánto tiempo se tiene que recibir mantenimiento si se usa de manera regular? Y también coincide en que el transporte público debería tener aire acondicionado. Mira, depende del auto. En algunos casos hay que revisar el gas, literalmente la cantidad de presión del gas. Y ya, pero depende del auto. Habría que ver el manual o hacer una visita a un taller especializado o a la agencia. Sí. Y si lo llevas regularmente al servicio, cada cierto kilometraje te van a checar ahí esas cosas. Yo lo checaría anualmente. Sí. Excelente programa, saludos. Gracias. Muchas gracias. Después de traer el aire encendido durante un tiempo, comienza a salir aire caliente y después vuelve a salir frío. ¿A qué se deberá? Probablemente tenga algún problemita, alguna fuga, algo así. Si es el aire caliente a un principio, es normal. Si empieza a salir después, ya me suena un poquito raro. Sí, por lo que entiendo, empieza frío y luego sale caliente y luego otra vez frío. Sí, debe ser un problema. Traigo un Mazda 3 y sí siento que la gas baja en mi esposo, una veo y siente todavía más. ¿A qué se deberá? No entendí la pregunta. Pues dice que tiene un Mazda 3 y que siente que sí se baja la gasolina. Me imagino que con el aire acondicionado, encendido, pero... Pero sentir es una cosa, lo mediste, o sea, ahí sí es cuando realmente lo sabes. Gracias, Alonso, gracias, amigos. Gracias. Nos vemos aquí con más en Auto Estéreo mañana, 3:30 de la tarde. Gracias. Móvil Super, larga vida para tu motor, presentó. Disfruta tu camino y viaja seguro con Fram y Autolite. Presentó.